Hola, amigos. ¿Qué? ¿Cómo que hola, amigos? ¿Ya estás así? ¿Ya estamos así en un segundo programa? ¿Ya estamos así el segundo programa? Si es que de verdad. Qué rápido has venido, ¿no? Sí, sí, bueno, ya tenemos decorado. Se quiere decir que la cadena nos ha aceptado el programa. Sí, hemos avanzado. Hemos avanzado bastante. O sea, que de una semana a otra, o sea, la semana pasada no teníamos nada, esta semana tenemos decorado. Qué menos. Bueno, señor Juanqui, ¿cómo va la cosa? Bien, la semana pasada fue un poquito así... Caótico, en plan programa piloto, pero bueno, ahora esta semana intentaremos dar un poquito mejor. Un poquito mejor. Bueno, vamos a lo dicho, lo que comentamos la semana pasada, vamos a intentar hablaros un poquito de la noche valenciana, de la fiesta, y evidentemente lo vamos a hacer como mejor nos gusta a nosotros, con buena música, ¿no? Y buenos remixes. Claro, sobre todo que nos falte, la fiesta que nos falte. ¿Cómo? ¿No se nos escucha? El micro no se oye, de verdad, si es que de verdad, cuando hay cosillas... A ver ahora. ¿Y ahora, chicos? ¿Se nos oye ahora? ¿Se nos oye, jefe de realización? Hola. Vale, tienes que bajar un poquitín la música. Bajas un poquitín la música. Ahora se nos tiene oye que ahora. Porque si no lo compruebo. ¿Quieres que lo compruebe? Mira, yo cojo el mando. Estamos en la tele, amigo. ¿Qué tal? ¿Se oye ahora? ¿Y se nos oye? Sí, porque... Oye, amigos, estamos en directo. Tal. Muy bien, vamos, chavales. Es lo que tiene, aquí que tenemos nuestro monitor exterior. Y... Bueno, va, vamos a dejar estas tonterías. ¿Y qué te parece si me cuentas dónde vamos a poder a ti encontrar? Como, porque hay que, lo primero es promocionarte a ti. ¿Dónde vamos a encontrarte este fin de semana, señor? A ver, pues este fin de semana estaré en el Paz Diesel. O gasolina, o gasolina. Diesel. Gasolina no, gasolina, ¿no? No, vale. Solo los deportivos. Vale. Yo qué sé, yo pregunto. Si es gasoil o diésel, no sé cómo es el coche. Yo qué sé, yo pregunto. Sí, está en la avenida Aragón, número 18. Luego, ya sabéis, tenemos redes sociales, que Valencia es party. Sí, que además ahora están muy asiduas. Mira, estoy bajando el mando, que si no se nos acopla. Hay que decir que ahora estamos haciendo mucha promoción en Facebook. Ya sabéis, ya hemos llegado a los 1000 y pico en Instagram. O sea, ya estamos contentos con Instagram. ¿Toca sorteo o regalar algo? Estírate algo. Los calzoncillos de Juanmi. ¿En serio? De Juanqui. Si no llevo hoy. De Juanqui. ¿No llevas? ¿No llevas calzoncillos? No, qué situación. Se está yendo las manos esto. Yo no lo veo, Entonces, ¿no promocionamos tu gallo en voz? No. Nada, pues nada, dejamos sin calzoncillos. Pues nada, ya veremos lo que promocionemos. Si llegamos a los primeros 1000 seguidores, algo, no os preocupéis, algo me inventaré, que tendremos un sorteo de alguna cosa. Bueno, ¿qué te parece si vamos con la primera canción? Voy a dejarme de gilipolleces. Vamos a poner una que todo el mundo conoce ya, creo que es... ¿Pero es nueva o...? Bueno... Relativa, ¿no? Nah, la conocéis ya. Venga, va. Venga, vamos. Cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de... Vámonos. Primera vez que vi tu cuerpo moverse, estabas sonando, te mandé la fuente. Un golpe de sudor en cada...
cuidado cuando lo des todo, porque ya has visto que aquí acoplan enseguida los micros, lo que tiene tener los monitores fuera. Bueno, mira, no se ve la mesa, pero se ve un poquito la... Mira. ¡Oh! Hemos estrenado el logotipo y aún nos quedan por pegar. Bueno, ya. Nos queda un poquito, va un poquito otro día, más de publicidad. Ahora, digamos, un patrocinador lo ponemos también. Bueno, cuéntame cositas, Juanqui. Aparte, evidentemente, este fin de semana escucharte en gasoil, en diésel. ¿Dónde más te podemos ver? Porque creo que se acerca la época de Halloween y... ¿Algún sitio más? Pues ¿no? A ver, en Halloween, este fin de semana estaremos aquí en el pub celebrándolo. Luego la semana que viene estaremos en Tuéjar, en las fiestas de allí del pueblo. Dándolo todo. Allí se lían muy gordas, la verdad. Lo preparan bastante con Atrévete Aventuras y lo organizan muy bien con esto del terror por la calle y todo. Está muy bien, la verdad. Zombies, ¿no? Y esas cosas que se lleva ahora. Una gincana esa del terror que le llaman. O sea, vas a estar poniendo la música, ¿no? Y este domingo se me había olvidado. Estaremos en una carrera en Tuéjar también, en una carrera de BTT, de ahí por la montaña y tal. Y la verdad que está muy bien. O sea, quiere decir que Tuéjar y tú vais de la mano. Siempre. Porque estoy viendo que cualquier cosa que se haga en Tuéjar, estás tú metido, ¿eh? O sea, yo no sé cómo se hace. Por algo será. No te puedo leer los labios. Es que tenemos gente en el control. Hoy tenemos... Y Nochevieja. Bueno, esa fecha ya la hicimos. Eso ya la daremos. Ya la hicimos. Madre mía, ya estamos así. Muy pronto estamos dando publicidad, ¿eh? Muy pronto. Hay que decir que en nuestro estudio, ahí tenemos la cabina, y ahí tenemos en cabina, pues, a dos personajes. Hoy tenemos dos personajillos. Sí, personajillo. lo dejamos ahí. Hola, personajes. Bueno, pues lo dicho, vamos a... Bueno, ¿y dónde podemos encontrar el día 31 entonces? Allí, ¿no? Directamente meterte... Sí, el 31, sí, allí también estaremos. ¿Qué vas a dedicar a la sesión de alguna manera o qué vas a hacer? Cuéntanos. No, la liaremos un poquito con el sonido que nos caracteriza, siempre con remixes y con la mejor música, ya sabéis. Las mejores copas y a un precio bastante asequible. Cuidado, que eso es importante. Esta semana no, pero os prometo que la ya siguiente... Sabéis, no lo deis todo este sábado, que el martes se sale de fiesta. ¿No? Os prometo que la semana siguiente nos estaremos tomando un cubata aquí. Por el tiempo, es que lo único que nos falta. Luego también nos falta algún patrocinador de vida o algo, ya sabéis. Sí, sí, yo aquí abajo, justo aquí, estaría maravilloso. Yo es que tengo que hacer publicidad así, hijo de mi vida. Y aquí también se pondría, ¿eh? Aquí. Bueno, vamos a poner otro temazo y dime qué temazo vamos a poner ahora. Ponemos Robarte un beso, ya lo sabéis, que es un nuevo remix de aquí de un colega, Billy Marza, que es bastante conocido, de Yastra, ya lo escucháis. Venga, vamos. Muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. Es otra. A ver, ahora. Bueno, hemos conseguido ya que no se nos ha cumplido el sonido. Madre mía, qué miedo, ¿no?
Bueno, bueno, vamos arreglando poco a poco. Vamos a seguir con el temazo. Vamos, sé que tú me quieres porque tú eres así. Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que le llegue. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta lo rápido que he ido de un programa a otro? Más a la velocidad de luz, ¿eh? Voy a la velocidad de... Menos de un minuto estoy aquí ya para tener otro programa, o sea... Eres una máquina. Eso sí, ¿eh? Da tiempo. Quiero decir que un plato del otro es menos mal que lo tenemos a escasos metros, porque si no, no me da tiempo. Y he tenido que lanzar corriendo a mi compañero y decirle, tío, vete, porque es que no llegaba. Pues sí, no llegaba. ¿Qué vamos a hacer? Sí, es lo que tiene. Bueno, vamos a seguir con estos temas. Y bueno, cuéntanos cositas. Vamos a preguntarle un poquito por la trayectoria de aquí de nuestro maravilloso DJ. Vamos a putearlo. Ya estamos con las preguntas. ¿Qué es el segundo programa? Pregunta. ¿Qué te traves? Es que. El que no te conozca, que pues, vamos, creo que media Valencia ya, o Valencia entera. Quiero que nos cuentes un poquito. ¿Dónde nace Juan Kibitz? Yo nací en Valencia cuando era pequeñito. Esto, el tema de la música, me viene desde bien pequeño, porque mi padre hacía discos móviles y vamos, yo seguía un poquito con él y desde bien pequeñito. Y entonces, pues nada, me gustaba mucho y poco a poco pues me fui quedando un poco con el tema y ya mi padre... ¿Se jubiló tu padre? Jubilarse. De la música, porque ya era demasiado moderno el tema, pero bueno. Oh, nos está viendo tu padre, ¿verdad? Él estaba acostumbrado a los vinilos. ¿Nos verá tu padre? Sí. Saludos. Por cierto, también saludos a Saludoras en sí, que el otro día me dijo, hombre, si está aquí. Digo, sí, está. Un saludito. Lo dejamos ahí. Vamos a seguir poniendo música. Vamos a seguir poniendo música, que aquí al final nos ponemos todos. Eres muy pesado. Venga, va. No lo hemos presentado, se preparó. Sí, exacto. De Ozuna, colegas, remixes, ya lo sabéis. Se preparó. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba. Como si nada, ella se preparó. Se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba. Como si nada, sale con vida la pena y el sufrimiento. El novio la quiso llorar, mató su sentimiento. Lamentó palabras que se fueron con el viento. Ahora ella le dice, lo lamento, lo siento. Hace lo que quiera, se monta en su cabra, toma la carretera, me mete al baile con la música buena, dale champagne y se prende candela, se me engana. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su cabra, toma la carretera, me mete al baile con la música buena, toma la champagne y se me prende candela, se me engana. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio y él engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba. De tumba nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Se fue con se perdió esa mamá cerca tan chula, con la piel en el club y Martino desnuda. Tiene dos amigas que parecen de película, que donde quiera que llega más en la de mal lucir ridícula. Un hermoso cuerpo, de lo seguro que como ella no hay dos. Él le falló y ella se reveló, con sus amigas de tumba salió, se le dio. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, quema la carretera, mete al baile. Música buena, dale champagne y se prenden candelas en mi nena. Hoy ella hace lo que queda, se monta en su nave, quema la carretera, le mete al baile con la música buena, toma la champagne y se me prenden candelas en mi nena. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba.
Bueno. Veo, es el bueno os vais a acostumbrar mucho porque yo lo digo mucho. O sea, yo soy muy pesado con el bueno. No es que esté bueno, es muy pesado. No, o sea, uno con los años pues hace mayor estas cosas y eso lo pierde. No, a mí no se me oye ahora. Es que, de verdad, ahora dicen que a mí no se me oye. Pues nada, pues me voy a subir. Ahora sí, ¿verdad? A ver, ahora, perfectísimo, seguro, perfectísimo. Bueno, nada, seguir con la locura. Pero he dicho, lo que estaba diciendo, que yo ya, que con la edad uno ya se hace mayor y... ¿No? A mí tampoco. Baja un poquitín más la música y súbelo todo de tu... Madre mía, la que estamos liando en un momento. ¿Y ahora, compañeros? Ahora sí. Sí, es que de verdad... El problema directo es lo que tiene. Lo que tiene, además, menos mal que tenemos hoy dos técnicos de sonido maravillosos, menos mal. Dos, ¿eh? No uno, dos. Tenemos a Fabián Fornairón y... ¿Cómo se llama la otra técnica de tan prácticas? ¿Cómo se llama? Miriam MC. ¿Cómo? No me ha quedado claro. Bueno. No me ha quedado claro. Espera que. Seguimos con la música, que es muy pesada. La jefa. Seguimos con la música. Hemos cagado. Tenemos jefa y todo. Vamos a poner, ya lo sabéis, de Marco, un remix de Juan Magán. ¿Pero de Marco? ¿Cuál es? ¿De Mono Medio? No, ese no. Has dicho de Marco, digo, pero de Marco. Ya se fue de Benetuser. Nada, este ya lo sabéis, es Isla del Amor, ya lo conocéis. Venga, va. Opciones, y estar a tu lado. Que Dios me perdone. Ven, que lo malo se fue. Eso brilla la isla. La orilla moja tus viajes. Hay amor como el tuyo, nunca lo he encontrado. Pero es que esto no estaba planeado. Por eso puse el timón en tu mano, bebé. Llévame donde quieras, sale nave. Si tú te entregas en la isla del amor, en la isla del amor, en la isla del amor. Suave caricia que regalas a mi piel. Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan para volverme a ver. No me bailas ningún tema, ¿eh? No me bailas ningún tema, bailame, hombre. Te voy menos que el corte futbolista. Por cierto, ahí me han chivado que tenemos que dedicar la canción a alguien, pero nada, ¿no? Tuyo nunca lo he encontrado.
estoy aquí. Es que estamos intentando vernos por el teléfono móvil. Somos así, porque también tenemos aplicación móvil, ¿eh? FTV, mira, mira, no te quieras ver. Vamos a hacer una gilipuerte. Mira, se nos ve. Tenemos aplicación de móvil. Aquí tenemos de todo menos dinero. Sí, ya lo sabes. Pérdidas, pérdidas. Ya lo sabes, pérdidas. Así que ya sabéis. Ahora vamos a presentar un tema que se llama Báilame Despacio, de 10 uh-huh. Santos. Ya sabéis, pero siempre remixes, siempre. Venga, siempre, va, siempre, venga, siempre. Pues Báilame Despacio, va. Queremos todos a bailar. Santo, dinero. Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe. Se dice en el barrio que tienes un don de moverte, no pares. Sé que te gustó y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo. Piensas en mí como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo. Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe. Elite, mi first pick, actriz con los demás, pero para mí, Pamela, llegó tu Tommy Lee, super entrenada, así que tráeme todo eso aquí. Yo no quiero amores, solo estos calentones, al rato puede hacer que te abandone. Mujeres hay millones y varían las opciones, nada de emociones, pero todavía no te quiten los mahones. Y por el momento, baila lento, pose ya por dentro, demuéstrame tu talento. Todos te quieren, pero yo los aviento, me gusta cómo estás, no necesitas aumento. Báilame despacio, no mires el reloj. Caíste en mi brazo y ya no será la misma. Se suelta el pelo, vamos a derretirte hielo. En 90 grados pa' que coja vuelo. Esto de hecho a mano, pero lo que esconde debajo. Dice que yo pa' crearte no pasó trabajo. Mandé una diosa pa' acá abajo, todo mi regalo. Le puse una melocha pa' que se vaya todo lo malo. No mires el reloj. Chicos, seguimos con un temita que creo que ya lo conocéis bastante, pero siempre otro remix. Pero qué gente. De mi colega el DJ Balvin. ¿El DJ cómo este? ¿El Balvin? El Balvin, ya lo sabéis. ¿Ese es el que hace tantos remixes ahora? No, ese es el colega Balvin y que ahora lo pondremos, no te preocupes. Vale. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente, señor. Mira el ritmo como lo tiene, saco música que te tiene. El mundo nos quiere, me quiere. Y toda mi gente, señor. Mira el ritmo como lo tiene, saco música que te tiene. Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así. Put your fucking hands up. Rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. Se
Ya me acostumbré, ya me acostumbré. Yo siempre ganaba con el 23. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A callarle la boca al que no me cree. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A clavarme esta puta de TV. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. Ya me acostumbré. Jesús Olivera, DJ Baby. Acostumbrado a que la nena le importe el dinero. De esa hueva o del amor, eso es algo pasajero. No confío en amigos, resultan fuleros. Siempre ando guiado por pendeja, yo no me altero. Acostumbrado a que la nena le importe el dinero. De esa hueva o del amor, eso es algo pasajero. No confío en amigos, resultan fuleros. Siempre ando guiado por pendeja, yo no me altero. Pero brilla con elegancia. Si vas a caminar conmigo, toma tu distancia. Si tú no eres de barrio, no critiques mi vagancia. Por tu muerto lleno de plomo, no tiene importancia. Me caco, pero brilla con elegancia. Si vas a caminar conmigo, toma tu distancia. Si tú no eres de barrio, no critiques mi vagancia. Por tu muerto lleno de plomo, no tiene importancia. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. Yo siempre ganaba con el 23. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A callarle la boca al que no me cree. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. Importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A clavarme esta puta de TV. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. Ya me acostumbré. Ya me acostumbré. Acostumbré que el envidioso siempre me tensione. Y que por la puerta mi nombre mencione. Claro, suéltame mi nombre de la boca. Tú siempre que llevas la mía, tranquilo. Tú sé lo luyente, te engancha este rabo de oro en el cuello y ahora pa' kilo. Ya voy siempre a esperar. Si no me cabre, me mando a popular. Los topos de tu nunca de regular. Te espera hasta alguien que me va a jugar. Dándome pa' lo que estaba y perdís. A lo que lo pides, yo voy a entrar, le tiro a Kiss. Acostumbré a modelos como los de París. El mojo de tener crón. Así tener papo, ya no como un crón. Los pocos de ese futuro como don. Me tocan y adelante, no me dan. Gracias a ti, perdón. Desde que firme, toque el cartón. Tú la mujer del cabrón. Que puede secarte la cena y te damos un tapón. A no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A clavarme esta puta
de pegue entre cash. Ya me acostumbré, o siempre ganar con el 23. Ya me acostumbré, a callarle la boca al que no me cree. Bueno, entonces seguimos ahora con la canción que ya sabéis, que se llama Free DJ. Y vamos a ver un poquito. Me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí, hey. Porque este chico me ha dejado aquí solo. Pero bueno, seguimos con lo que ya sabéis. Ozuna, Rompe Corazones. Quieras entras, ¿eh? Comisiones Obreras. Son orden de nuestros televidentes. Ya era hora de que aparecieras. Va, venga. Que conste que esto lo hago por los televidentes, ¿eh? Todo lo que se propone ya lo consigue. Quiere enamorar si no se decide.
ya verás, si no lo enchufas va a ser que, a ver. Pérdidas, pérdidas, Juanqui, pérdidas, pérdidas. Qué poco, qué mal la metes, muy mal, estoy viendo yo que... A ver, espérate que ahora, a ver. Ah, no va. Pues nada, voy a intentar arreglarlo, espera. Habla con el mío. Me deja aquí sin micro, se pira el solo. ¡Qué desastre! Menos mal que estamos en directo, si no... Bueno, va, esta os gustará. Quem tá presente, as novinhas salientes, se colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum. Vai com o bumbum, vem com o bumbum. Bueno, recordamos redes sociales. Mira, ¿ves cómo se oye? Genial, si es que de verdad. Es que os quejáis de gusto. Recordamos redes sociales, Valencia Hisparty, tanto en Facebook, Instagram como en Twitter. En breve, en Twitter aún no. Estamos construyendo aún la página. Y que las tuyas, ¿cómo eran? Es que no me acuerdo. A ver, tenemos Facebook, Instagram y es Juanquibit. Ya lo sabéis, seguidme, ya está. Ahí me podéis encontrar fotos, vídeos, de todo. Pero seguirlo por las redes sociales, por la calle no, ¿eh? Si no, digo loco, ¿sabes? Mira a ver si es mi... Pues nada, estas son las cosas del directo, ya sabéis, nosotros somos así, estamos como una puñetera cabra. Ahora parece que va. Y ya te digo que el programa no va a mejorar, vamos a seguir peor. Ahora no sé lo que pasa, que ahora te acopla con el tuyo. Sí, es que de verdad. Se oye ahora, sí. Donde esté un micrófono que se quite lo demás. Se acopla todo. Este técnico de sonido no vale. Vale, son ellos desde fuera. Joder, pues es que se les oye ellos desde fuera, ¿eh? Los técnicos se les oye más a ellos que a nosotros. Yo no digo nada. Lo digo todo. Bueno, ¿qué? ¿Qué nos cuentas? Cuéntanos tú, que ya está desaparecido. Bueno, he estado ahí comprobando que salga totalmente bien el directo, porque yo no quiero que salga feo, salga bonito. No, sí, feo eres, o sea que tampoco... Pero el directo, hombre. Pues yo no estoy hablando de mi vida, pero... Aún. ¡Jolín! Bueno, hay que decir que no se me ve el pelo, pero tengo azul, ¿eh? Lo que pasa es que se ve poco. Estoy viendo que la pantalla... Lo tienes enamorado, el murciélago. Sí, enamorado. Más de ti. Que está más cerca tuyo. Te está mirando con esos ojos golosones. Bueno, vamos a dejaros con otra canción, porque antes no os hemos dejado que la escucharais. Se llama como antes, Wisin and Yandel. Ya sabéis, remixes, pues como siempre. Vale.
estamos interactuando con las redes sociales, estamos todo el rato subiendo vídeos, bueno, más bien nuestra técnica en práctica, la jefa que es nuestra técnica en práctica, es la que está subiendo los vídeos, las cosas como son. Yo estoy aquí pues mirando evidentemente que esté todo perfecto, todo correcto. No mientas que estás en Tinder, no te líes. No, estoy en WhatsApp, no mientas. Eso por favor, Eres un guarro. Por favor. Yo no soy de esos. A ver, nuestro técnico, nos faltan unos chupitos o algo aquí, Yo, la semana que viene, yo quiero que encima de la mesa unos chupitos. Vale, la semana que viene. ¿He oído que paga él la cena? No, lo paga él, ¿no? Tú dices que tú... No, te estás señalando a ti. Es este, ¿verdad? La jefa. La paga la jefa, o sea, le sacamos unos bocatas y ya está. Bueno, ya sabéis que está bien. Tenemos una nueva de Sebastián Yatra, ya lo sabéis. ¿Y cómo va a estar esta noche el pub? Petao. No vayas, que va a estar a tope. Petao. Estamos de moda, chavales. ¡Olis! Ella se va conmigo, pero no soy su amigo. Desde hace mucho tiempo pude ser algo más. Y aunque su corazón tenga una clave, nadie lo sabe, pero tengo la llave. Desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar. Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche, que la mire y que le diga que quiero otra vez. Ella me pide que le dé corazón solo a ella. Yo le digo que me quiere soñando otra vez. Lo que le gusta es que... Es que le dé ram pam pa pam pam, porque dice que le doy lo que otro no le dan. Dice que cuando yo estoy la tristeza se va, pero no estando yo vuelve a sentirse tan sola como fiel en el paraíso sin nada. Pasando las noches frías, los días en sol, pues soy yo el que le da calor. Cuando tiene frío nunca me quedo de mí. No te comas el micro que te gusta. No, a mí no, eso es a otros. Eso es a los que se apuntan a otras redes sociales. No digo cuáles. Bueno, también pondremos alguna de Hip Hop y Funky y R&B y tal, que se lleva ahora, ¿no? Habla, yo no tengo ni idea. Me tienes que enseñar, yo estoy muy desconectado del mundo de la noche, yo tengo que volver a empezar. A ti que te hablen de fallas y... Y poco más, playback. Es que le cante al oído en la noche, que la mire y que le diga te quiero otra vez. Ella me pide que le dé corazón solo a ella. Yo le digo que me quiere soñando otra vez. Lo que le gusta es que... Bueno, el siguiente es el pegado al Kuni, que aquí a compañero no le gusta ninguno. Pero bueno, se va a escuchar igual. Lo digo yo. Venga, va. Ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió. En todas las poses te dio. Ahora no digas que no te hagas. Baby, no te hagas. Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió. En todas las poses te dio. Ahora no digas que no te hagas. Baby, no te hagas. Pero dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres, te pones bella que tú ya mi boca.
olvidar. De sola y bellaca, ¿quién me va a pensar? Viví de él, no te traté de enamorar. Que ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar. Yo sé que te extraña como yo te lo daba. Por lo que comprara era Gucci o Prada. Una vida cabrón estaba acostumbrada. Ahora está con ese bobo que no te da nada. Tú vas a ser mía para siempre, yo te condené. Extrañarte bicho como Denny, se extraña el de René. Como yo y lo voy a extrañar de Mac. Los polvos en la playa, los filis en Central Park, yeah. Mejor dime que me extraña. Que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. Y de que te lo echas dentro de los míos. Mejor dime que me extraña. Que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. ¿Te gustan mayores? A mí me gustan jovencitas. Me gustan jueguecitas, mayores no. Para mayor ya soy yo. ¿Los chicos de 21? Chicas. Vale. Chicas que tengan un poquito más de edad que de 21 ellas. Creo que no has entendido. No, no quería entenderte, no quería entenderte. Te he entendido y no te quiero entender, gracias. Mala persona. Ya sabéis. Aquí tenemos otra de Bad Bunny para putearle. Amén. Con Becky G. Ya lo sabéis. Otro remix. Un poquito de R&B.
está durmiendo, está durmiendo la gente, se duerme por mí. Aquí, se duerme, pide algo. Way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my hands. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Mío, tienes el pelo azul. Sí, eso dicen. Soy el familiar de... ¿Qué ha pasado? ¿De cayó un pájaro? De Capitán Planeta este. ¿Te acuerdas de Capitán Planeta? ¿Te cago un pájaro ahí? No, hombre, no, no. Esto, wow. Yo sigo haciendo comentarios. Sí, sí, es Beyoncé. Tú, Beyoncé. No, no, sí, estoy aquí haciendo comentarios como este no quiere, los hago yo. Vamos, 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 subimos. Venga. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. I ain't no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All the girls in here, if you're feeling thirsty, don't take a sip, cause you know what I'm saying. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swallow, la, la, la. Drink, swallow. Bueno, algo va, venga. Bomba. A ver qué es, a ver con qué nos va a sorprender para finalizar el programa, va. Hombre, te quedan 3 minutos. Finalizamos ya. Qué rápido se me ha pasado la hora. Ah, es que la hora termina así de rápido.
Así que... increíble, precioso. ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner para finalizar el programa de hoy? Es una surprise. Vale, va. Yo desde aquí la estoy leyendo, así que para mí surprise no es. Ya sabéis, si queréis escuchar estos maravillosos temas, esta noche, ¿a partir de qué hora? A las 12 en Diesel. Diesel Dark Club. Iba a decir gasoil, ¿sabes? Lo tenía aquí también. Medina Aragón 18. Así que todos a bailar con aquí nuestro maravilloso DJ, que nos pone unos temazos increíbles. Y ahí tenemos el Remember. Madre mía, sí, Remember, sí. Esta era de cuando salías y todo. Y por desgracia, sí, sí, sí. Cuando estaba tan atractivo y todo. Cuando no llevaba barba, me ponía el pelo rubio, sí. Cuando era un cani, vamos, cuando era un cani. Cani. Pero total, ya te lo digo. Cuando aquel tenía pelo. Y tenía un piercing aquí, sí, yo tenía un piercing aquí. Blanco, horroroso. Ya veremos si no me lo vuelvo a poner, ¿no? Imaginaos. ¿Pero ese no era el que besaba sapos por ahí? ¿Para encontrar a la princesa? No lo sé, no lo sé. Que lo sé, el de... en Facebook, Instagram y en breve en Twitter. Redes sociales. Y en esta. Un placer, amigos. Nos vemos la semana que viene. ¿Ya nos vamos? Pues sí, ya nos vamos. Un minutito de canción nos queda. Pues nada, la semana que viene volveremos con más programa, más canciones y bueno, más temitas, ¿no? Más temitas guays. Más temitas, un poquito más de flow, un poquito más de R&B y tal. Y bueno, y os contaremos qué tal las fiestas de Halloween y esas cositas. Sí, se liará bastante, aunque bueno, serán vísperas de la fiesta que voy a ir el sábado que viene. Pero bueno, pues eso. La comentaremos, haremos vídeos, subiremos a la página, redes sociales, ya sabéis. Bueno, a liarla. Así que hasta la semana que viene, amigos televidentes de FTV. Adiós. Si os quiere poco, menos que mañana o más que mañana. Depende. No bebáis mucho, que os veo. O si bebéis, pues invitar eso. Algo, aunque sea. Sí, exacto, yo no debo decir que no conduzca. Eso está muy visto, lo que no conduzcas. O sea, tú, cuando nos veáis a nosotros, chupitos. Venga, hasta luego, amigos. Vale, corta.